hermanos, por mi patria, nuevamente, por un pequeño país que está bajo el imperio de la agresión y de la amenaza de una invasión militar. Me voy con mi pueblo, y con mi pueblo se van también de aquí los pueblos hispanoamericanos. Cada vez Abril llega con su impronta plena de historia. Aun cuando han pasado más de 6 décadas, las vivencias están ahí, en esas páginas que enlutaron al pueblo cubano por el odio enfermizo gestado desde el norte revuelto y brutal que describió Martí. Aquel hecho, lejos de sorprender a la naciente revolución, demostró su fortaleza y también la voluntad del pueblo de seguir adelante con la obra iniciada el 1 de enero de 1959. Abril llega cada vez para corroborar que la victoria conquistada en apenas 72 horas reveló ante el mundo que la soberanía de Cuba era y es decisión irrenunciable, devenido homenaje a todos los que dieron su vida por la libertad plena de la mayor de las Antillas. Las nuevas generaciones continuarán el camino emprendido por la que no dejó morir al apóstol en el año de su centenario, y seguirán la ruta de victoria que inscribió el 19 de abril de 1961. Dígase lo que se diga, a partir de Girón, todos los pueblos de América fueron un poco más libres.